Hola queridos suscriptores y si aún no estás suscrito te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. Un terremoto de magnitud 7,1 sacuda el este de Japón. Hoy se sintió con fuerza en Tokio. Según las autoridades que aún no han dado un parte sobre lo ocurrido, existe una alerta de tsunami. El terremoto ocurrió en el día de hoy a unos 54 kilómetros de la costa ante la región de Fukushima. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, Fukushima. Fue devastado por un sismo y un tsunami el 11 de marzo de 2011. Se espera el primer parte de las autoridades sobre los daños que pudo haber causado el movimiento telúrico. El Servicio Geológico de Estados Unidos había dado previamente una magnitud de 7,0 y una distancia de la costa de 54 kilómetros. Fukushima fue devastada por un sismo y un tsunami que acabó con la vida de 18.000 personas en marzo de 2011. Aunque el sismo se notó con intensidad, posteriormente se produjo una réplica de magnitud de 4,7 informó la misma agencia. Medios de comunicación locales reportan cortes de electricidad en amplias zonas de la región de Tohoku, en el este. El primer ministro regresó a su oficina para seguir de cerca las operaciones de control y el gobierno organizó un enlace de coordinación con la región afectada. Recordemos que Japón está situado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica del planeta.